En la noche del martes se registró un nuevo asalto en el cantón Huaquillas a taxista de la cooperativa Taxi Ejecutivo. El dirigente de la compañía mencionada, Milton Calva, detalla lo sucedido en la ciudadela Manuel Aguirre Coronel, que le asaltaron a conductor de una unidad y se llevaron $270, el cual se comunica por intermedio de una clave y fue auxiliado por parte de los compañeros y la policía, que en operativo capturó a dos sujetos. Otro sujeto escapó. También se refiere a los kits de seguridad que se instalarán en todos los taxis a nivel nacional. Por otro lado, espera que esta situación se vaya bajando en el cantón Huaquillas, ya que la estadística de asaltos a taxistas va incrementándose cada mes. Se está avecinando una ola de asaltos y se han ensañado con nuestros compañeros taxistas. Este asalto se produce aproximadamente, hará pues que sea unos 40, 45 minutos. En la ciudadela Manuel Aguirre, dos individuos proceden a fletar la unidad. Y lo llevan a sacar disque otro compañero, y en ese trayecto con un arma que no sé el calibre porque no lo he visto, pero que reposa aquí en el comando de la policía, lo apuntan y le roban $270. El conductor es arrebatado del dinero, pues, y él por la radio comunica a la base de nuestra empresa, y nosotros acudimos como siempre a dar nuestro contingente de apoyo. Bueno, yo considero que en esta ocasión han hecho un trabajo excelente. Ha habido la participación activa de toda la policía para poder lograr la captura de estos dos señores. Definitivamente, yo pienso que hay que sentar un precedente, porque no podemos seguir en estas circunstancias. Y para ello, como digo yo, pues hago un llamado, porque no solamente al Ejecutivo le han robado. Hay compañeros de diferentes empresas que aquí han sido objeto de asalto. El día sábado, para amanecer domingo, otro compañero de nuestra compañía también fue objeto de asalto. Definitivamente no son menores de edad, demuestran pues su mayoría de edad los muchachos. Definitivamente yo pienso que debe haber una excelente coordinación. Le comento a nosotros, pues pienso que todas las empresas están integradas con una radiocomunicación que debe integrarse aquí al comando de policía, porque tenemos dos líneas. Se puede tener una radio. Yo pienso que de cada empresa podemos hacer un aporte de una radio, una handy, para que repose en la policía, para que sea inmediato la respuesta. Nosotros, nuestras unidades están equipadas totalmente, inclusive con monitoreo de rastreo y como de despacho. Lo que sucede es que la Agencia Nacional en esta ocasión se está retrasando un poco en cuanto a los habilitantes, porque no se los puede activar aún, porque no tenemos, digamos, una tabla de tarifas para poder calibrar los taxímetros y la impresora. Nosotros tenemos una clave que eso nos permite reconocer inmediatamente qué es lo que le sucede a cada compañero de nosotros. De la policía cantonada en el sector fronterizo, Mauro López, TV Oro.